Chinese experts reportedly found a new coronavirus. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. For all of these reasons, I'm declaring a public health emergency of international concern. L'Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Una aceleración de la epidemia en Francia. Alemania, por fin, con más de 5.800 casos de infección y una dezena de muertos, fecha esta segunda-feira as fronteiras terrestres com a França, a Áustria e a Suíça. With coronavirus sweeping our country, there were just 87,000 passengers. That is a 95% drop. O setor do turismo assiste a um franco abrandamento devido às medidas restritivas. But just how will the European touristic sector face the pandemic? La pregunta, por tanto, a responder seria: como va a ser el turismo en la era post-COVID? Si nous vivons la fin du concept du tourisme de masse. Would you travel in times of coronavirus? Em Portugal, a indústria do turismo espera uma recuperação económica. La evolución del coronavirus en España sigue a la baja. E a cidade de Terna começa a acolher os primeiros turistas estrangeiros. A previsão de nosso governo é que entre o 2 e o 3 de julho se possam abrir a fronteira de nosso país. Le COVID-19 et l'assouplissement des restrictions de voyage. But just how will we be able to restore Europe's touristic power? Bom dia, sejam bem-vindos ao Eurágora, um fórum digital organizado pela Lusa e a agência F, transeuropeu, transnacional, multilingüe, com temas transversais a toda a Europa. É um projeto que nasceu com a ajuda da organização Stars for Media, exatamente um projeto que ajuda a formação e a inovação dos mídia e com temas que interessem a toda a Europa e a todos os europeus. Foi por isso, para este primeiro debate organizado por nós, escolhemos o turismo, que é um tema que nos interessa a todos na Europa e, em particular, a Portugal e a Espanha. Dói-nos particularmente a situação atual. Por isso, este é um momento em que tudo se joga e em que também os países do sul da Europa e da bacia do Mediterrâneo também competem entre si pelos turistas. Sejam bem-vindos. Un asunto vital para las economías de Portugal y España que hemos abordado ya en una primera sesión desde la perspectiva de los organismos internacionales, los poderes públicos, el sector afectado y los consumidores. Hoy vamos a continuar profundizando en los retos y oportunidades que esta epidemia plantea al turismo de sol y playa, al turismo urbano y cultural, al turismo rural y ecológico. ¿Qué puede hacer? ¿Qué está haciendo Bruselas para ayudar al sector del turismo? Se lo hemos preguntado a la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Caros Gabriela Canhas e Nicolau Santos, presidentes da IEFE e da Lusa, caros Luísa Meireles e José Manuel Sanz, diretores de informação da Lusa e da IEFE, caros participantes, muito obrigada pelo vosso convite para participar nesta sessão. Eu teria gostado muito de poder estar em direto, mas infelizmente não foi possível, dada a atual fase de discussão intensa das propostas da Comissão para a Recuperação Europeia. Mas não queria deixar de me associar a esta importante discussão sobre um tema tão relevante. O turismo é um setor económico-chave na Europa e muito particularmente nos nossos países, Portugal e Espanha. E isso graças à nossa cultura, ao nosso património, às nossas paisagens e à qualidade dos serviços prestados. Todas estas características são famosas pelo mundo fora. Quem é que não conhece o arrojado contributo às construções do Calatrava ou Cisa Vieira para a arquitetura mundial? Quem não conhece as praias e reservas naturais do sul de Espanha e do Algarve? O flamenco e o fado? Os paradores espanhóis e as pousadas portuguesas? Os vinhos do Douro ou do Ero e o Albarinho ou Alvarinho? O turismo desempenha, de facto, um papel crucial na economia de todas as regiões de Portugal e de Espanha, e especialmente em alguns centros, como são as Canárias, as Ilhas Baleares, o Algarve ou a Madeira.
Mas também é assim em toda a Europa. Muitos Estados-membros, regiões e cidades dependem do turismo e das indústrias de serviços ligadas a eles. Todas estas atividades representam uma proporção considerável do emprego e das receitas regionais e também nacionais. Mas esta dependência também acarreta algumas vulnerabilidades. A crise do Covid veio demonstrar de forma muito clara que temos de assegurar e reforçar a resiliência de todos os setores económicos e também no turismo. No que se refere a este setor, antevejo três desafios concretos. E os fundos estruturais podem intervir e ajudar em todos eles. Até ao início da crise, as intervenções financiadas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, por exemplo, o FEDER, tinham permitido investir 5 mil milhões de euros no setor do turismo. No entanto, o contexto atual obriga-nos a todos a fazer mais e a fazer melhor. O primeiro desafio é a recuperação dos efeitos económicos e sociais do Covid-19. Não é segredo para ninguém que o turismo é um dos setores que mais duramente tem sido afetado pela pandemia. Todas as vertentes do ecossistema, chamemos-lhe assim, turístico, estão a sofrer. Todas são fontes de preocupação. Mas inúmeras pequenas e médias empresas são-no de forma muito particular. Os fundos estruturais estão já a proporcionar ajuda imediata no quadro do programa que foi adotado logo nas primeiras semanas de pandemia, designado Iniciativa de Investimento de Resposta ao Coronavírus, mais conhecido pelo acrónimo inglês do CRI. Este programa CRI permitiu imediatamente mobilizar 50 mil milhões de euros de fundos de coesão, que ainda não estavam a ser utilizados, mas estavam nos envelopes nacionais, e direcioná-los para os setores e regiões económica e socialmente mais afetados. Este dinheiro tem permitido, antes de mais, a compra de material médico, máscaras, ventiladores, hospitais de emergência, entre outros. Mas uma grande parte destes fundos de coesão está a ser investida para assegurar o funcionamento de pequenas e médias empresas afetadas pela crise. O turismo é um setor prioritário na utilização deste instrumento, que permite uma flexibilidade excepcional, de forma a que os fundos possam ser transferidos para as regiões e para os setores com maior necessidade. Para permitir a tal resposta rápida e eficaz, vários requisitos habitualmente exigidos para a alocação de fundos foram temporariamente suspensos neste período de crise. Estas alterações permitem também um financiamento europeu até 100% dos custos elegíveis. Os primeiros investimentos arrancaram logo em abril, o que tornou a política de coesão numa das primeiras políticas europeias a reagir e responder à crise, em paralelo com a suspensão temporária das regras das ajudas de Estado. Mas as medidas dos programas CRI foram só a primeira resposta, no início da fase de emergência. Nos próximos meses, o setor do turismo vai poder beneficiar de uma nova iniciativa, o REACT-EU. Esta iniciativa, que é um dos pilares do Grande Plano Europeu de Relançamento, mobilizará, de acordo com a proposta da Comissão, 55 mil milhões de euros de dinheiro fresco, novo, que serão adicionados aos atuais programas normais de coesão. O objetivo do REACT-EU é promover e acelerar a retoma da crise. Também aqui, o turismo é uma prioridade central, em conjunto com os fatores que contribuam para uma retoma da economia verde, digital e resiliente. Para além disso, propusemos acrescentar um eixo prioritário específico no Fundo de Desenvolvimento Regional, no FEDER, sobre turismo e cultura, de forma a sinalizar a importância do setor e facilitar a canalização de investimentos para estas áreas no próximo quadro financeiro plurianual, o de 21-27. La comisaria Ferreira se ha referido al primero de esos tres retos que, en su opinión, tiene que afrontar el sector del turismo como resultado de la crisis, es decir, la respuesta urgente a la emergencia sanitaria. Ese ha sido el primero. A continuación, nos va a hablar de los otros dos, empezando por lo que considera imprescindible, que es la diversificación y creación de valor en el sector. En el pasado, el turismo a menudo se ha asociado con bajos perfiles y bajos salarios. Los trabajos han sido estacionales y, a menudo, inestables. Las pymes del sector han demostrado ser vulnerables a estas crisis. Ustedes saben mejor que yo que el turismo puede ser mucho más.
Un settore di alto valore añadido con una amplia e profonda cartera di attività, perché una cartera diversa è uno dei segreti di essere resistente frente e face a los bruscos cambios. En términos de atracción de actividad económica, pienso, por ejemplo, que el Camino de Santiago, famoso en todo el mundo, el cual es un enorme atractivo cultural para la región de Galicia, pero también para las otras regiones de España y Portugal que se cruzó en su ruta. La política de cohesión europea ha invertido en varias medidas para realzar el camino, mejorando la accesibilidad, la estabilidad del suelo, la señalización, la rehabilitación del patrimonio y su transformación en albergues para peregrinos. Estas medidas han sido mano a mano con un aumento del 20% de peregrinos entre 2015 y 2017, atrayendo más turistas, más actividad a la región. Esto nos muestra, como ejemplo, que el turismo es una herramienta poderosa para agregar valor en distintos sectores y que ayuda a mantener a las personas y la actividad económica también en las regiones rurales. En los últimos años, la capacidad turística en las zonas rurales ha aumentado muchísimo, pero todavía hay espacio para un mayor desarrollo. Los nuevos programas de cohesión podrán impulsionar aún más el turismo rural a través de los distintos objetivos políticos de la política de cohesión, basado en estrategias de desarrollo local. Estas estrategias deben abordar las necesidades específicas de las zonas rurales en cuestión, desde la digitalización hasta la calidad de los servicios turísticos, del emprendimiento para desarrollar el potencial natural y cultural de las zonas de una manera sostenible. Esto me lleva a mi tercer reto: la transición hacia una economía ecológica y digital. No se trata aquí de una elección o de una opción, es una obligación y una oportunidad. A largo plazo, todos tendremos que unirnos a este reto. Pero los primeros, aquellos que saben ver las oportunidades, tendrán ventaja. Si quieren beneficiarse de esta ventaja ecológica, la política de cohesión les ofrece los medios. Contamos ya con buenos ejemplos de proyectos ecológicos. El proyecto Movele Tour brinda a locales y visitantes la oportunidad de experimentar el paisaje y la cultura del noroeste de España, del norte de Portugal, de una manera verdaderamente verde. El proyecto ofrece opciones de transporte sin emisiones, incluidos los automóviles y las bicicletas electrónicas. La gente puede contratarlos sin coste para viajar a través de varios parques. Se proporciona infraestructura de recarga junto con una serie de rutas de viaje cuidadosamente seleccionadas para que los locales y los turistas puedan aprovechar al máximo de sus días. Para concluir, el turismo es una parte absolutamente esencial de nuestra economía. Se construye sobre nuestro patrimonio, nuestro pasado, pero puede ser la base de un exitoso futuro verde. He mencionado tres retos y la política de cohesión puede ayudar en todos ellos. En primer lugar, apoyamos la recuperación del COVID. Como os he dicho, 50.000 millones de dinero reasignado a través del CRI. Ahora, 55.000 millones más de dinero estarán disponibles a través de REACT-EU, así que los Estados miembros y el Parlamento Europeo aprueben las propuestas de la Comisión. A estos se añaden los fondos estructurales más tradicionales del marco presupuestario de 21-27. El sector turístico fue elegido como una prioridad clave. Sabemos cuánto han sufrido en la crisis. En segundo lugar, apoyamos la diversificación construyendo una cartera más amplia y de alto valor agregado de la actividad turística, especialmente en zonas rurales. En tercer lugar, apoyamos la transición ecológica y digital. El turismo tiene la oportunidad de liderar
este camino. Estas son las herramientas que ofrecemos en la política de cohesión, pero es importante subrayar que las decisiones finales de utilización de los fondos europeos compiten a los gobiernos nacionales, a las regiones, en diálogo con los agentes locales y regionales. Os dejo con un último desafío. No se demoren. Junto con estas oportunidades viene también la responsabilidad. Ustedes han demostrado que pueden encontrar excelentes proyectos. Sigan buscándolos. Muestren el camino. El futuro de las nuestras regiones depende de todos nosotros. La Comisión Europea seguirá siendo un socio comprometido y atento a vuestras ideas y necesidades. Les deseo un frutífero debate. Bon debate. Es salud, salud para todos. La raya o a raya quer dizer fronteira, tanto em espanhol como em português. A fronteira que nos une e que é a mais antiga da Europa. Esta fronteira foi aberta, reaberta, no dia 1 de julho, por decisão conjunta de ambos os países e numa cerimónia solene, onde estiveram presentes os reis, o rei de Espanha, presidente da República Portuguesa e os chefes de governo de Portugal e de Espanha. Pôs-se, enfim, 108 dias extraordinários, espantosos, em que há muitos, muitos anos, há 25 anos, nem portugueses nem espanhóis conheciam, que era não poder atravessar a nossa fronteira. Durante 108 dias, apenas 9 pontos estiveram abertos para que os trabalhadores transfronteiriços e as mercadorias pudessem passar. Sobre estas viagens entre um outro lado e outro, que portugueses e espanhóis conhecem bem, convidámos as secretárias de Estado de Turismo, Isabel Oliver, e a portuguesa Rita Marques, para partilharem connosco as experiências delas próprias. Voy a veranear en Mallorca, en mi casa. Desde há 12 anos, desde que fui mãe, tenho passado as férias em Portugal. Especificamente o ano passado, estive no Alentejo e no Algarve. Pois, no mesmo sítio. Eu vou fazer a Nacional 2, parte da Nacional 2, não toda, mas espero usufruir da Nacional 2, que é um projeto, um programa turístico fantástico e espero este ano ter o privilégio de gozar. Unicamente visitado Lisboa. Me pareció, bueno, y una parte del norte de Portugal también. Y me pareció un país, una ciudad con una luz muy especial. Y me gustó muchísimo. Me gustaría, me encantaría volver. Vacaciones, a descansar, a ver este país maravilloso. Eu diria que é Santiago de Compostela. Tem um registro espiritual que apela muito à nossa emoção, à nossa espiritualidade. Diria que será Santiago de Compostela. Todas as regiões fronteira, Galiza, Extremadura, Castela León, Andaluzia, todas as regiões da Raia que fazem fronteira com Portugal, são seguramente destinos de eleição. Lisboa especialmente, me gustan las ciudades y me gustaría conocer un poco más Lisboa. Creo que tiene un atractivo enorme y me gustaría conocerla más. El turismo entre España y Portugal, dos países vecinos y amigos, es clave, especialmente para las zonas de frontera. Y pocas personas conocen tan bien como Elena de Miguel esos 1.234 kilómetros de la mayor, ya se ha dicho, y más antigua frontera de la Unión Europea. Elena está al frente de la Secretaría Conjunta del programa Interreg España-Portugal y por ella pasan todos los proyectos hispanolusos financiados con fondos europeos. ¿Qué importancia, le preguntamos, tiene el desarrollo turístico para mejorar la vida de los habitantes de zonas fronterizas? Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación recibida de la agencia EFE y la agencia LUSA para participar en un evento de estas características que nos va a permitir hablar precisamente del impacto de la COVID-19 en el turismo europeo y cómo los fondos europeos, ya lo decía la comisaria europea, Elisa Ferreira, ayudan a mejorar la calidad de vida de los habitantes gracias a Interreg. Respondiendo a su pregunta,
yo creo que tenemos que comenzar diciendo lo que es Interreg, que no todo el mundo conoce exactamente lo que es y, en definitiva, viene a ser un instrumento clave de la Unión Europea para promocionar la cooperación y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es lo importante. Y dentro de ese marco, la contribución que hace el programa de cooperación transfronteriza España-Portugal en los 1.234 kilómetros de frontera que mencionaban, pues es también fundamental. Es fundamental porque dentro del marco de la Estrategia de Lisboa para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, el programa de cooperación transfronteriza España-Portugal aporta su granito de arena para esa mejora de determinados objetivos, determinadas temáticas en las que se trabaja para abordar, por ejemplo, pues el impulso de la investigación, desarrollo tecnológico y la innovación, para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, para proteger el medio ambiente, declinado en las distintas vertientes que tiene, como es la promoción de la adaptación del cambio climático, de la eficiencia de los recursos y la mejora de la capacidad institucional y de la eficiencia de la administración pública. Y dentro de todas esas temáticas también está, por supuesto, el turismo. El turismo para desarrollar estrategias de turismo que sean respetuosas con el patrimonio histórico y el patrimonio natural, para contribuir a un turismo de calidad, de naturaleza, para un turismo ambiental, para el uso de las nuevas tecnologías y todo eso se desarrolla en distintas temáticas que tienen siempre su lado medioambiental, su lado de turismo y en el que sin duda la ayuda de la Unión Europea es clave. Nestas férias, os estudos não são inequívocos. Portugueses, espanhóis e sem dúvida que os europeus, de modo geral, indicam que preferem o campo, que preferem os tempos rurais para passar estas férias. O tempo da pandemia convida à natureza. Entre Portugal e Espanha existem muitos projetos em comum, transfronteiriços. E neste âmbito, nós gostaríamos de chamar e de ouvir Sónia Almeida, que é precisamente a administradora delegada em Portugal de um projeto que nos toca a ambos os países. É a Reserva Transfronteiriça Jerez-Xúrez. Gostaria de lhe perguntar, especialmente, tendo em vista este possível afluxo de turistas, tanto do lado de cá como do lado de lá, a esta reserva, que recomendações, que diretrizes nos pode dizer para reduzir o contágio nessas áreas naturais protegidas? O que acontece neste território, um território transfronteiriço, uma reserva mundial da biosfera, classificada pela Unesco, e portanto um território já muito procurado normalmente e todos os anos por turistas de diversos pontos do mundo, e, como disse bem, nesta altura mais procurado ainda por ser considerado um território, um lugar seguro para passar férias. Qual foi a nossa preocupação? No âmbito deste projeto, Jerez-Xúrez Dinâmico, foram desenvolvidas, antes de sabermos que iria existir esta pandemia, uma dinamização conjunta das portas do Parque do Jerez e do Parque do Xúrez. São 11 portas, uma em cada concelho, 6 na Galiza, 5 em Portugal, e a ideia é precisamente que em cada uma delas haja informação ao visitante sobre o que visitar, onde comer, que atividades de natureza pode fazer, de que forma as pode fazer, onde pode comprar produtos locais. E esta dinamização conjunta e cooperação que efetivamente existe é muito importante porque o turista e o visitante, quando chegam, têm logo a tendência de se dirigir, porque existem esses locais, a uma dessas portas. Logo aí nós conseguimos, neste momento, colocar informação sobre os cuidados que devem ter em termos de aglomeração de pessoas, manterem o respeito pelas populações locais. Estamos a falar de duas áreas protegidas onde vivem pessoas. E essa é uma preocupação muito grande nossa, que é o respeito por quem reside. São populações envelhecidas e muitas delas estão com medo
da quantidade de gente que pode vir, efetivamente, por se considerar uma zona segura para passar férias. Em termos da Covid-19, o que é que aconteceu? E os empresários turísticos responderam muito rapidamente a isso. Foi lançado pelo Turismo de Portugal um selo, Clean and Safe, e nós, para nosso espanto, mesmo em época de confinação, solicitaram-nos muito apoio, esses empresários, para poder implementar o selo rapidamente. E, portanto, todas as infraestruturas turísticas, ou 90% das infraestruturas turísticas, têm neste momento o selo Clean and Safe, que, apesar de não ser uma certificação, garante ao turista e acaba por garantir também à população que há muito cuidado na recepção do visitante, desde a higienização, da limpeza, pelo facto dos alojamentos turísticos deixarem um dia de diferença que não acontecia antes entre a saída e a entrada de novos turistas para os alojamentos. Portanto, há aqui uma quantidade enorme de fatores que são tidos em conta, tanto para o cuidado e para a proteção do turista, mas também para a proteção da população residente nesta área protegida, porque no fundo neste território, reserva da biosfera, que não deixa de ser muito procurado, porque é único, são dois países, um destino, não é? Portanto, as pessoas conseguem perceber que vêm passar férias, conseguem passar férias num território transfronteiriço, um território de montanha, em contacto com a natureza e em segurança, que é aquilo que neste momento é a maior preocupação de todos nós, quem visita e quem recebe. Muchas gracias a nuestras dos invitadas, Elena de Miguel y Sonia Almeida, por sus comentarios, sus explicaciones tan valiosas sobre lo que es la intervención de la Unión Europea en las zonas fronterizas y en los proyectos de desarrollo. Pasemos ahora a un otro tipo de turismo, el turismo urbano y cultural, el turismo das cidades. Lisboa, en particular, há un año y parece una eternidad, en 2019, ganó 3 premios. Ganó el premio do melhor destino para City Break, o melhor destino para cruzeiros e o melhor City Tourist Board. Hoje parece outra cidade. Depois de Portugal se ter comprometido e de ter desempenhado um bom papel e ter feito um bom desempenho no controle da sua pandemia, Lisboa e Val do Tejo são a região de Portugal onde há mais infectados e onde existe o maior número de infectados. Neste sentido, eu gostaria de perguntar ao Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Fernando Medina, se nos pode, que foi crítico durante alguns aspectos sobre a pandemia, se nos podia dizer como é que está neste momento a desenvolver o turismo em Lisboa, tanto mais que, tanto quanto sabemos, no próximo mês de agosto, Lisboa vai acolher a final da Champions. Quero começar por saudar todos, muito em especial a Luísa Meirelles, da Lusa, saudar também o Juan Manuel Sanz, DEF, por esta iniciativa, é um gosto poder estar aqui com todos. E quero dar uma palavra de saudação muito especial ao meu colega, ao Zé Luís, o alcalde de Madrid, que tem tido um papel tão importante na vida da cidade e no combate à pandemia nesta altura que vivemos. Um grande bem-ajam a todos. Bom, neste momento o turismo na cidade de Lisboa está num momento obviamente difícil, estamos ainda num pleno processo de combate à pandemia, não especificamente centrado sobre a região de Lisboa, mas aqui na área, na envolvente da cidade de Lisboa. Sabemos que o turismo a nível internacional é porventura o setor que mais foi atingido por esta pandemia e que mais tarde irá recuperar desta pandemia, precisamente porque ele toca diretamente ou depende diretamente do sentimento de confiança das pessoas em viajar, em ir conhecer outros locais, em afastar-se dos seus locais de proximidade, muitas vezes utilizando o transporte aéreo, e esse é um sentimento que não é imediato recuperar quando ainda estamos em plena pandemia, e por isso até haver uma vacina, até haver medicamentos que reduzam significativamente os efeitos, creio que a recuperação do turismo será ténue, em particular relativamente ao turismo de cidade. Sr. Presidente, gostava de perguntar-lhe o seguinte, pensa que, aproveitando a crise da pandemia, é possível evitar um turismo de gentrificação, evitar aquilo que nós assistimos até agora, que é haver demasiada gente nas cidades
estrangeiras, demasiada gente estrangeira nas cidades que os próprios nacionais já não se reconhecem nelas. Isto também tem a ver com a sua proposta de alugar aos proprietários dos apartamentos Airbnb alguns dos seus apartamentos para os trabalhadores dos serviços essenciais de Lisboa. O turismo é uma atividade absolutamente essencial do ponto de vista económico e também do ponto de vista cultural e do ponto de vista da criação de uma sociedade mais aberta e tolerante. Todos nós gostamos de viajar, de sermos turistas noutras cidades e por isso temos que perceber e aceitar bem que outros queiram conhecer a nossa cidade. Agora, temos que ter uma abordagem do turismo que seja uma abordagem de um turismo que seja sustentável. Sustentável significa que ele tem que ser compatível com criar rendimentos a longo prazo, tem que ser compatível com a vida da cidade, com os residentes, com aqueles que aqui trabalham, tem que ser compatível com o ambiente e um desenvolvimento equilibrado da cidade. A visão que temos é que nós não podemos sair desta pandemia com os mesmos problemas que tínhamos à entrada da pandemia. Sejam os problemas do congestionamento, da poluição, sejam os problemas pesados no acesso à habitação, nas dificuldades de acesso à habitação, e por isso uma das principais propostas que estamos a trabalhar e a avançar neste período da pandemia é precisamente aproveitar a oportunidade que nos é dada pela dificuldade, que é o facto de os alojamentos locais não terem hoje clientes em número significativo, para alugarmos, arrendarmos esses alojamentos para depois os podermos subarrendar a famílias das classes médias e aos jovens. Isto é, estamos a tentar transformar o que era uma realidade da cidade, muitos alojamentos locais, muitas casas afetas a alojamento local, que neste momento de dificuldade estão sem ocupação, porque não têm turistas para as ocupar, cujos proprietários estão a ter dificuldades de rendimento, porque têm as suas contas para pagar, muitos dos seus créditos para pagar, e tínhamos também uma dificuldade que eram os jovens e as classes médias a aceder à habitação. Ora, o que nós estamos a fazer é tentar aproveitar e transformar esta dificuldade numa oportunidade. De quê? Termos mais gente a viver na cidade, mais jovens, mais classes médias, uma cidade mais coesa, mais solidária, com mais pessoas a viverem dentro do centro da cidade de Lisboa, reduzir também os movimentos pendulares, porque reduzir a poluição, porque as pessoas, se viverem mais no centro da cidade, terão menos que utilizar o carro, porque poderão deslocar-se mais a pé, utilizando o transporte público, a bicicleta, e por isso uma cidade mais compacta. É, no fundo, esta a visão, é criarmos uma cidade que depois da pandemia seja uma cidade mais saudável, uma cidade mais sustentável do que era à entrada na pandemia. Pasamos ahora a comentar otro turismo de gran importancia, el ligado a las ciudades, el turismo urbano, cultural y de congresos. Con más de 16.000 fallecidos y más de 74.000 contagiados, Madrid fue una de las ciudades europeas más castigadas por la epidemia, por la COVID-19. Y su intensa vida cultural, nocturna, de congresos, se vio detenida durante la pandemia. Madrid fue además una de las últimas ciudades de España en recuperar la normalidad o la nueva normalidad y ahora está poniendo en marcha campañas de promoción para atraer a turistas nacionales fundamentalmente. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación en este momento en la ciudad? Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a la agencia EFE por darme la oportunidad de participar en este coloquio y además con un colega como el alcalde de Lisboa, que para mí es un honor poder compartir estas palabras con él. La ciudad de Madrid, pues creo que tú bien lo has indicado, hemos sido de las ciudades en el mundo más castigadas, sin duda, por la pandemia. Se ha pasado francamente mal, pero una vez pasado quizás lo peor en estos momentos, pues ya estamos levantando la cabeza, mirando al futuro y tratando de recuperar unas cifras de turismo urbano de las cuales podíamos sentirnos orgullosos en un momento anterior a la pandemia. Madrid había roto por primera vez la barrera de los 10 millones de turistas en la ciudad de Madrid. Habíamos sido asignado por segundo año consecutivo la mejor ciudad del mundo para turismo de negocios. Teníamos el gasto per cápita más alto de España y era un turismo, como también has indicado, dirigido esencialmente tanto al ámbito de los negocios, de los congresos y ferias a través fundamentalmente de IFEMA, como también a lo que era nuestro ocio, nuestra cultura y nuestra gastronomía. En estos momentos estamos lanzando campañas de reactivación del turismo doméstico, del turismo nacional, pero también estamos trabajando en el ámbito del turismo internacional
para recuperar esas señas de identidad que, digo, inmediatamente antes de la pandemia hacían de Madrid una de las ciudades más atractivas a nivel internacional para el turismo. Alcalde, ¿cree que se va a recuperar realmente el turismo de congresos después de la costumbre que empezamos a tener ya con los sistemas telemáticos y las videoconferencias y los encuentros virtuales? ¿El turismo presencial de congresos se va a poder reconstruir, se va a poder restablecer? Es una reflexión para el futuro, es decir, ¿hasta qué punto vamos a conocer el turismo de congresos exactamente en la misma dimensión y con las mismas magnitudes que había hasta este momento? Es decir, creo que se va a ir hacia un cierto sistema híbrido, todas las circunstancias, porque en el turismo de congresos también es muy importante las relaciones personales, ¿no? Y por tanto, también el conocimiento que pueda haber, pero en segundo lugar, no es menos cierto que sin la recuperación del ámbito internacional, fundamentalmente desde el punto de vista de las aerolíneas, las prevenciones que todavía hay, que tiene que haber lógicamente con el COVID, mientras no haya un tratamiento, mientras no haya una vacuna, parece razonable pensar que se va a ir a un sistema híbrido en el cual se va a primar tanto el elemento presencial, pero también el elemento telemático, lo cual quiere decir que tendremos todos que hacer un esfuerzo importante en adaptarnos a las nuevas exigencias derivadas de la pandemia, ser conscientes de los escenarios a los que nos enfrentamos, hacer válidas y visibles las cualidades, no solo desde el punto de vista presencial, sino desde el punto de vista telemático. Y ahí tengo que decir, por ejemplo, que desde luego España ha demostrado tener una red de fibra extraordinaria y, si se me permite, sin parangón en nuestro entorno conocido, porque en España tenemos más fibra que en toda Alemania, Portugal e Inglaterra, creo que juntas. Y, por tanto, yo creo que desde ese punto de vista tenemos condiciones de infraestructuras óptimas y adecuadas para poder combinar tanto la experiencia presencial como la experiencia telemática. Muchas gracias, alcalde. Seguimos abordando la cuestión del turismo rural frente al turismo de sol y playa, el que tradicionalmente ha atraído a más turistas en verano a nuestros dos países. En 2019, por ejemplo, la llegada de turistas internacionales a España pues batió su récord por séptimo año consecutivo. Esas cifras ya quedan pues muy lejos, más de 83 millones de visitantes. En España, uno de los destinos emblemáticos son las Islas Baleares. Estas islas del Mediterráneo se convirtieron el 15 de junio en el primer destino español que se abría al turismo internacional con un programa piloto, un corredor seguro se llamó, para llevar hasta el archipiélago a casi 11.000 alemanes hasta el 30 de junio. Hemos pedido a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que haga un balance de esta experiencia y nos dé su visión sobre el futuro del turismo, y después lo comentaremos. Muy buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias por invitarme a participar de este foro sobre turismo. Desde las Islas Baleares hemos tenido muy claro que somos un referente turístico y que para seguir siéndolo, lo primero que teníamos que hacer era controlar muy bien la pandemia derivada del coronavirus, de la COVID-19. Por eso, desde el principio decidimos pedir al Gobierno de España cerrar puertos y aeropuertos, confinarnos de una forma muy estricta, y quiero agradecer a la población de la comunidad autónoma que ha sido muy rigurosa manteniendo todo el tiempo los controles sanitarios y las medidas de seguridad. Por eso hemos pasado unos meses de estado de alarma y una desescalada rigurosa, responsable, y eso nos ha permitido también ser la primera comunidad autónoma que se abrió al turismo internacional y hacerlo de forma segura, como un destino turístico seguro. Fuimos la comunidad autónoma que primero hizo ese plan piloto para abrirse al turismo internacional, y eso nos permitió poder testar todos los protocolos que habíamos hecho de seguridad con los agentes económicos y sociales, poder tener ese grupo reducido de turistas. Fue un éxito también de promoción turística. A coste cero tuvimos un impacto publicitario de unos 35 millones de euros y llegamos a muchísima población de todo el mundo mostrándonos como lo que somos, un destino de calidad turístico, pero que a la vez es un destino seguro y riguroso en estos momentos complejos y delicados con esa pandemia del COVID-19 que estamos padeciendo en todo el mundo. A partir de ahí, a partir de esa prueba piloto y de la apertura de las fronteras y a nivel internacional de todo el Estado español, las Islas Baleares nos estamos consolidando como ese referente turístico. Estamos aumentando de una forma muy rápida todo lo que son las reservas en nuestros alojamientos turísticos, y quiero también poner en valor una cuestión que la Agencia Estratégica de Turismo de las Islas Baleares ha podido constatar, que es que la reducción de las plazas de las aerolíneas solo supondrá un 24% respecto al agosto del año pasado. Por tanto, quiere decir que vamos en el buen sentido.
También los fijos discontinuos ya se han incorporado casi la mitad a nuestras empresas y, por tanto, también podemos garantizar ese puesto de trabajo a tantos trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad autónoma. A partir de ahí, estamos trabajando intensamente, seguimos trabajando intensamente con todos los agentes económicos y sociales, porque una de nuestras batallas más importantes ha sido tomar las decisiones políticas desde el acuerdo en las mesas de diálogo social. Y lo que primero nos pusimos de acuerdo era que teníamos que proteger a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras. Por eso, con el Gobierno de España se puso en marcha todo lo que es el tema de los ERTEs y quiero agradecer a las empresas que hayan optado por esa vía de camino, por ese camino, por esos implantación de ERTEs, por tanto, no despedir a los trabajadores y trabajadoras, sino intentar protegerlos y mantener vivas las empresas. Ahí ha habido todo un trabajo intenso, también de ayudas a las empresas, de ayuda a los autónomos y ahora de incentivar las bonificaciones a las empresas que van reincorporando a los trabajadores que están en estos ERTEs y que podemos, por tanto, tener una temporada de verano mucho más larga y es en lo que estamos trabajando desde la comunidad autónoma. Por tanto, a través de la mesa de diálogo social, a través del acuerdo con empresarios y sindicatos, estamos trabajando juntos para poder mejorar la conectividad de nuestra comunidad autónoma, para poder mejorar los establecimientos turísticos y adaptarlos a la nueva realidad del post-COVID y por eso hemos aprobado un decreto ley en la comunidad autónoma y hemos aprobado conjuntamente un plan de reactivación económica para las Islas Baleares. Un plan de reactivación económica que quiere impulsar ese turismo de calidad, que quiere impulsar ese turismo cívico, ese turismo familiar, este turismo respetuoso no solo con el medio ambiente, sino también respetuoso con la convivencia de una enfermedad que es muy contagiosa y, por tanto, en esa línea estamos trabajando todos y todas conjuntamente. Hemos dicho muchas veces en Baleares, y lo seguimos repitiendo, que sin salud, sin seguridad sanitaria, no puede haber economía. Por tanto, una de nuestras banderas más fuertes sigue siendo impulsar nuestro sistema sanitario público, seguir manteniendo muy bien los datos sanitarios de la pandemia, seguir teniendo muy controlado todo el sistema de rastreo de contactos de posibles contagios y, por tanto, también tener ese magnífico trabajo desde los profesionales sanitarios a las que nunca les podremos agradecer suficientemente su implicación, su compromiso y su trabajo bien hecho. Por tanto, desde garantizar esa seguridad sanitaria, podemos garantizar que somos un destino turístico seguro y que somos un lugar para vivir, evidentemente para sus residentes también de forma muy segura. En esa línea, repito, seguiremos trabajando desde las instituciones públicas, también con el acuerdo de los agentes sociales y económicos, también con el acuerdo de la sociedad civil y, evidentemente también con el acuerdo del Gobierno de España. Muchas gracias, presidenta. Está claro, alcalde, que la colaboración entre administraciones y la prevención son claves para tener éxito en el control no solamente de la enfermedad, sino también en la reparación de los daños al sector turístico. ¿Qué opina de los comentarios de la presidenta de Baleares? Me parece que es esencial, ¿no?, la colaboración entre las diversas instituciones que tenemos competencias en materia de turismo. Recordemos que es aproximadamente más del 10% de nuestro Producto Interior Bruto y, por tanto, una de las principales actividades económicas que tenemos en España y, además, no solo entre instituciones, sino también en el sector privado. Y, en segundo lugar, como indicaba la presidenta Armengol, es absolutamente imprescindible que se generen las condiciones de seguridad necesarias para que se pueda producir la vuelta del turismo. Condiciones de seguridad que abarcan tanto el concepto de seguridad objetiva como el concepto de seguridad subjetiva. Una de las principales cuestiones que nosotros estamos trabajando en estos momentos en la ciudad de Madrid, supongo que al igual que se ha hecho en las Islas Baleares, como ha dicho la presidenta, precisamente es la generación de todas aquellas medidas, no solo que permitan garantizar que se minimice el riesgo que se pueda producir de un contagio, sino que en segundo término también generen en todas aquellas personas que quieran venir a visitarnos la conciencia de que Madrid en este caso es una ciudad absolutamente segura y, por tanto, junto con el sector turístico, de la mano del sector turístico, junto con la Comunidad de Madrid. Y en este sentido también se lo hemos pedido al Gobierno de la Nación, debemos implementar todas aquellas medidas de seguridad necesarias. Si Madrid no se percibe, si España no se percibe, por supuesto, como un destino turístico seguro, va a ser muy difícil que cuando de verdad se reabran las fronteras al ámbito del turismo internacional, obviamente están reabiertas, pero me refiero a que con carácter global y con carácter general también todas las aerolíneas puedan reanudar sus vuelos de largo y medio radio con cierta normalidad, será muy difícil que si no perciben España, no perciben la ciudad de Madrid,
como un destino turístico seguro. Por eso nosotros estamos enfocados en esta línea también a trabajar junto con la Comunidad de Madrid, junto con el Gobierno de la Nación, pero también, esto es importante, junto con el sector privado. Si hay un sector donde va a ser extraordinariamente relevante para poder conseguir que de verdad se retorne a la actividad económica, que podamos tener una colaboración entre sector público y privado, a nuestro juicio, y en esa línea estamos trabajando, desde luego es el sector del turismo. Portugal era un modelo invejado pelos seus vizinhos no início da pandemia. Até foi chamado o milagre português. Todavia, depois do desconfinamento, não conseguiu impedir a propagação do vírus nas últimas semanas. A decisão do governo do Reino Unido de impor a quarentena aos seus nacionais que viajassem até Portugal foi um rude golpe para o turismo no Algarve, dos quais um terço são britânicos. É neste sentido que chamamos João Fernandes, presidente da região de turismo do Algarve. Como é que a região do Algarve está a trabalhar o turismo nesta altura? Como é que tem sido a procura? Tivemos ao nível de turistas franceses, de turistas italianos, dos próprios espanhóis, o próprio reforço da procura dos portugueses fora da época alta. No fundo, tem vindo a ser feito um esforço no sentido de não ter os ovos todos no mesmo cesto. Ainda assim, é óbvio que o mercado britânico é responsável por um terço da nossa procura externa e, portanto, quando, como agora, e há duas semanas a esta parte, temos um condicionamento que é ditado em primeira instância pela comunicação social britânica no anúncio que faz sobre medidas mais restritivas para Portugal e depois com o anúncio oficial, é óbvio que isso faz diferença, sobretudo num período como aquele em que vivemos, em que já é difícil convidar as pessoas a ultrapassarem o seu receio em viajar, já é difícil que um destino que é especialmente vocacionado para famílias retome essa confiança do seu público-alvo para viajar, mas que nós, obviamente, achamos que temos todos os atributos para poder dar uma resposta, sobretudo na época balnear. Mesmo assim, acha que há outros países e companhias aéreas que consideram o Algarve como um destino seguro? Não é por acaso que uma Lufthansa ou uma Air France apostaram no Aeroporto Internacional de Faro. É porque, por um lado, nós oferecemos segurança, por outro, é um destino com quem, por um lado, a Lufthansa se habituou a trabalhar e, por outro lado, a Air France, que começa uma nova rota, mas que já estava a ser trabalhada antes, mesmo num momento como este, não deixou de investir nesta ligação. Uma ligação especialmente feliz, na medida em que nos liga ao principal aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle, e que tem um posicionamento da Air France que, obviamente, condiz com a qualidade oferecida no território. Temos também, por parte do Governo, a consciência de que o Algarve, sendo um destino eminentemente turístico e tendo sido fortemente abalado por esta contingência internacional, de que necessita de um plano dedicado com a especificidade da região. Hemos solicitado también la opinión de Gabriel Escarrer, que preside ExcelTour, que es la alianza de las empresas españolas del sector turístico más relevantes. Le escuchamos. Muy buenas a todos. Ante todo, quiero enviar un abrazo a los alcaldes, tanto de Madrid como de Lisboa, y que sepan que, como siempre, es un honor para mí poder compartir con ellos un encuentro digital. Y les envío de nuevo mi admiración por la gestión más que modélica, me atrevo a decir notable, que han realizado ambos de la crisis del coronavirus. También un afectuoso saludo y mi agradecimiento por su invitación a las agencias EFE y a la agencia LUSA, y enhorabuena por el trabajo divulgativo con iniciativas como esta, como Eurágora. Le recordaré muy brevemente con la situación del sector turístico durante este COVID-19. La crisis COVID-19 ha afectado de manera dramática, como se pueden imaginar, al sector turístico, hasta el punto que se ha empezado a conocer este periodo como la gran crisis del turismo y del transporte, sumando dos características diferenciales de otras crisis. La primera, su globalidad, ya que ha afectado a todos los destinos y todos los mercados emisores. Y el segundo, el alto nivel de incertidumbre con la ausencia casi total de visibilidad. Tras un trimestre, como se pueden imaginar, horroroso, con ingresos cero,
Las previsiones para el resto de año apuntan a que el sector se reanimará muy poco a poco, con predominio de lo que llaman los anglosajones staycations, que es el viaje doméstico, el viaje de corto radio, y que la temporada será muy corta. Estamos hablando de que a niveles de ocupación, en los principales destinos de vacaciones españoles estaremos rondando pues, apenas un 30%. Y eso que hay una parte muy importante de la oferta que está totalmente cerrada. A finales de este año, el sector turístico en España estimamos que habrá perdido aproximadamente unos 83.000 millones de euros. Y no esperamos que la recuperación a los niveles del 2019 se produzca hasta por lo menos dentro de 3 años, el 2023, según el consenso del mercado. Expuesta la situación, les recordaré cuál ha sido nuestra respuesta y la actuación que estamos recomendando al Gobierno de España. Pues, al igual que hemos hecho en nuestra compañía, MLA, desde Exceltour, organismo que presido, hemos venido recomendando una actuación en un doble plano. Primero, en una fase que llamamos de salvamento o supervivencia, y en una segunda fase que llamaríamos de reconstrucción o renacimiento. En la primera fase, empresa y sector, nos hemos centrado y seguimos centrando en nuestros planes de contingencia para mantener el empleo y la continuidad de nuestros negocios en lo que llamamos en internación. Y estaremos reclamando un plan urgente de medidas de apoyo para rescatar a las empresas esenciales y ayudar al tejido productivo. En este sentido, como el comisario europeo Breton, al que creo que participa en esta Eurágora, ha reclamado, pues pensamos que alrededor de un 25% de los fondos de reconstrucción se destine al turismo. Seguimos pidiendo al gobierno español un mayor compromiso en ayudar a un sector que en España es hiperestratégico. España es la primera potencia turística del mundo por competitividad y con la pandemia y la ventaja que otros destinos nos están tomando por una gestión más eficaz de la misma, pues estamos perdiendo competitividad a marchas forzadas. En la segunda fase, que terminaba antes de la reconstrucción, creo que con una desgracia como el COVID, que nunca nos pudimos imaginar, ni a nivel social ni a nivel de nuestra industria, nos ha ofrecido también una oportunidad única para reflexionar, para lo que llamo yo resetearnos y transformar nuestro modelo turístico hacia uno mucho más rentable, mucho más digital y mucho más sostenible. Estoy convencido que en el contexto post-COVID traerá consigo una profunda transformación de nuestra industria, con la reconversión o abandono de ciertos productos y destinos obsoletos que no han aprovechado el boom de los últimos años para realizar la inversión que tocaba. También va a suponer unos cambios en la digitalización y unos cambios muy profundos en la distribución, ya que los operadores y los agentes de viaje tradicionales pues también tienen que digitalizarse. Y al final un proceso, yo diría, muy notable de concentración empresarial entre agentes del sector turístico. Por ello, esta estrategia ha puesto entre nosotros una oportunidad única para repensar el modelo turístico que deseamos hacia el futuro. Seguro que basado en una mayor calidad versus la cantidad, una clara apuesta por la digitalización que mencionaba antes, tanto en empresas como en destinos, y un mayor foco en la sostenibilidad. Pero, y terminaré con esto, para poder abordar esta transformación resulta esencial lo que llamamos la colaboración público-privada con un apoyo total de Europa y los gobiernos nacionales a sus sectores turísticos. En ese sentido, debo alabar la comisión creada por el alcalde de Madrid, en la que se ha reunido a los principales líderes empresariales que saben y pueden orientar y consensuar el camino a la recuperación. Me gustaría, la verdad, que se tomara ejemplo a nivel nacional. Y por último, tengo pregunta para los dos alcaldes. La pregunta es que, visto el impacto de esta crisis sobre el turismo y la consideración del peso fundamental que tiene esta industria en la economía de ambas ciudades, tanto Madrid como Lisboa, ¿qué medidas han adoptado o piensan adoptar para impulsar la recuperación del turismo tanto a corto como a medio y largo plazo? Gracias a todos. Muchas gracias,
y empezar por agradecer obviamente a Gabriel Escarrer las palabras acerca de esa comisión de expertos que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, que precisamente lo que busca es una salida a la crisis económica a la que nos estamos enfrentando de la mano de quienes mejor saben, en definitiva, crear inversión o crear empleo y crear riqueza, junto en este caso, o de la mano de la Administración del Ayuntamiento de Madrid. En segundo lugar, también indicar que, desde luego, tenemos un sector turístico extraordinario en España, tenemos un sector empresarial en el ámbito del turismo que está sabiendo aguantar la situación a la que nos estamos enfrentando, que está demostrando un fuerte compromiso con la sociedad, y eso es particularmente importante. Todos somos conscientes de las pérdidas brutales que están teniendo, dicho lo cual, sin embargo, ellos están manteniendo en general el nivel de empleo, están manteniendo en general su compromiso, y yo creo que demuestra que el sector del turismo no es únicamente estratégico desde el punto de vista económico, por supuesto que sí, sino que también da buena muestra de la calidad empresarial que tenemos en España en estos momentos. Y un apunte final antes de responder a la pregunta: los retos a los que se enfrenta el sector turístico, si se me permite, son los mismos retos a los que nos enfrentamos las grandes ciudades, que son tanto la digitalización, por tanto la transformación digital de todo el entorno de las grandes ciudades, la forma de funcionamiento de los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, como en segundo lugar la sostenibilidad, elemento clave y determinante para esa transición ecológica, para esa lucha contra el cambio climático, para ese cumplimiento de los objetivos 2030 de Naciones Unidas, y que van a ser determinantes para, en un entorno global en el que cada de las ciudades tienen mayor protagonismo, poder reivindicar ese liderazgo que creo que sí le corresponde a la ciudad de Madrid como capital de Iberoamérica en Europa, como la segunda capital de la Unión Europea en población después de Berlín. Respondiendo en concreto a la pregunta, nosotros tenemos claro cuáles son los elementos por los que hay que salir de la crisis y revitalizar ese sector del turismo. En primer lugar, y obviamente, lo que tenemos es que generar esa seguridad en todo aquel que quiera visitarnos a la ciudad de Madrid. Tenemos extraordinarias infraestructuras turísticas en esta ciudad. Lo único que tenemos es que abordar todas las medidas de seguridad necesarias para que efectivamente los viajeros tengan la conciencia de que no se corre ningún riesgo por venir a esta ciudad, a pesar de haber sido una de las ciudades más castigadas por el coronavirus. Llevamos trabajando ya varios meses en este proyecto desde el área de turismo. En segundo lugar, colaboración entre instituciones, pero al mismo tiempo colaboración público-privada. Por eso estamos en los trámites para crear un único organismo que aglutine las políticas de turismo, y en este organismo tiene que estar tanto el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, como el sector privado. Creo que ha sido una reivindicación largamente hecha por todo el sector turístico de la región de Madrid. Nosotros queremos dar pronta satisfacción a esa petición porque nos parece que es la mejor manera de transitar ese camino de la recuperación y, por tanto, que es la mejor forma de revitalizar el sector turístico. Por eso estamos ya en condiciones en breve de poder hacer ese organismo que de verdad aglutine todas las políticas turísticas y que tenga en su seno tanto a las administraciones relevantes en la comunidad y en la ciudad de Madrid, como en segundo lugar, por supuesto, también al sector privado. En tercer lugar, somos conscientes, como decía el presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, de que va a ser una recuperación lenta, va a ser una recuperación compleja, va a ser una recuperación difícil. Nosotros tenemos un primer hito, que es la recuperación del turismo nacional. Cierto es que tenemos una debilidad añadida, y es que los meses de julio y agosto son los que menos turismo tiene anualmente en la ciudad de Madrid, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando muy duramente, por lo menos para poder atraer todo el turismo nacional. Nos hemos fijado esa fecha de septiembre, de octubre, para que se produzca esa vuelta efectiva, ese puente de diciembre, que es el puente o la semana en la que más turistas nacionales vienen a la ciudad de Madrid a lo largo de todo el año. También estamos poniendo en marcha determinadas campañas de promoción turística para los héroes de esta pandemia, que son los sanitarios, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los servicios esenciales del Ayuntamiento de Madrid, campañas específicas de promoción donde se les regalan, en colaboración con el sector hotelero, lo que son noches para pasar en la ciudad de Madrid, donde además se les bonifica la compra en una serie de establecimientos que se han adherido a esta campaña. Tenemos fundadas esperanzas de que un motor económico de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, como es IFEMA, de una forma u otra, pero pueda reanudar su actividad a partir del mes de septiembre, ya sea a carácter presencial, ya sea también a través de medios digitales, pero en definitiva que vuelva a ejercer de banderín de enganche para que el turismo de negocios, el turismo de congresos, el turismo de ferias pueda empezar a venir a la ciudad de Madrid. Esto no quiere decir que no seamos conscientes de la dificultad de que el turismo de medio y largo radio, que es prácticamente la mitad del turismo internacional que llegaba a la ciudad de Madrid, estamos trabajando muy intensamente para atraer ese turismo de medio y largo radio, va a ser más complicado que pueda volver, y si se produce la vuelta, que yo estoy seguro de que así será, pero evidentemente va a ser a partir del año 2021. Pero como digo, por tanto, pongamos los medios primero. Estamos en la situación en la que tenemos el escenario al que nos enfrentamos, por tanto, hecho el análisis, necesitamos, en primer lugar, seguridad, generar
que Madrid es una ciudad segura. En segundo lugar, acomodar nuestras infraestructuras a la situación que estamos viviendo, por tanto. En tercer lugar, colaboración público-privada, generación de ese organismo, ese ente que permita que la política turística de Madrid se decida entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el sector privado, que es absolutamente fundamental y que además encauce todas las políticas de promoción enfocados al turismo nacional, posteriormente al internacional y con ese banderín de enganche de nuestra comunidad que es IFEMA. Esas son las vías y los ejes principales que tenemos para poder salir adelante en esta situación y estoy seguro de que con la misma fuerza y el mismo coraje que han demostrado los madrileños a lo largo de estos meses tan trágicos que hemos vivido, conseguiremos salir adelante de esta recuperación. Grande medida, a principal medida é o combate à pandemia. Convém ter, temos uma visão muito clara, sem haver um combate eficaz à pandemia, não é possível recuperar os níveis de confiança para que uma atividade como o turismo possa retomar, não direi níveis iguais ao pré-pandemia, mas níveis robustos do ponto de vista de procura. E por isso aqui não há tratar da saúde em vez da economia ou da economia em vez da saúde. É preciso tratarmos da saúde pública para podermos recuperar bem a economia nesta frente do turismo. Até lá, estamos a tentar utilizar todos os instrumentos para manter vivos o que são os principais motores da oferta turística de qualidade na cidade de Lisboa. Bem, como outras cidades, como vários colegas meus estão a fazer, estamos a alargar muitas áreas de esplanadas, as áreas de espaço público, permitindo que a restauração tenha outras fontes de receita e receba mais gente em segurança. Lançamos um amplo programa de isenção de pagamento de rendas na cidade para proprietários de estabelecimentos em espaços detidos pelo município, estamos a apoiar as lojas com história, estamos a avançar com a pedonalização de mais de 100 ruas em toda a cidade que até ao verão vão ficar devolvidas às pessoas, isto é, para termos mais pessoas no espaço público, porque são pessoas que se sentem mais em segurança no espaço público do que estarem num espaço fechado, por isso é uma forma de apoiarmos essas atividades durante este período, para que no fundo possamos, à saída da pandemia, ter os principais atores com capacidade para poder prosseguir e para poder continuar na criação de emprego e de riqueza, como tanto fizeram até agora na cidade de Lisboa. Vamos agora ouvir um homem raro, que ocupa um cargo raro em Portugal e na Europa. Ele é provedor do cliente das agências de viagens e de turismo. Nestes últimos dias e tempos e meses, desde que foi decretada a pandemia, ele tem passado o tempo todo ao telefone. Vamos perceber porquê. Bem, se sabe, há poucas atividades económicas no mundo, se é que há alguma, que seja tão suscetível aos medos, aos acontecimentos que fogem da normalidade do que o turismo. Talvez a Bolsa. Admito que a Bolsa também seja muito suscetível, mas isso é uma atividade um pouco diferente. O turismo, como sabe, basta haver um atentado num país para que o país, durante 2 ou 3 anos, deixar de ter o turismo que tinha. Ora, esta pandemia está a ter efeitos, efetivamente, que estamos ainda por saber, mas que tudo indica que serão terríveis na maior parte dos países que vivem muito do turismo. Muitas das suas receitas são contadas como exportações, aliás, é o que sucede com Portugal, não é? E todos os países, e agora falemos daqueles que estão mais perto de nós, obviamente, que estão na chamada orla mediterrânica, a Grécia, a Espanha, a França é um pouco diferente, embora seja o país que mais recebe turistas no mundo, mas tem outras atividades, tem outra economia mais potente, a própria Itália e Portugal. Portugal tem uma grande percentagem do PIB formada pelas receitas do turismo, entre 13%, 14%, 15%, os critérios variam um pouco. E, portanto, esta pandemia é uma coisa com efeitos absolutamente devastadores. E percebe-se, digamos, e um dos efeitos devastadores também é o facto de cada país puxar para o seu lado. Isso tem também um efeito devastador naquela unidade da Europa que nós tanto falamos. Porque cada um procura, é assim, natural,
não é bom, mas é natural, procura puxar a brasa à sua sardinha, dizer que eu sou um país seguro, eu sou um país mais seguro do que tu, etc. E andamos nisto. Muito obrigada. Terminamos aqui o nosso Eurágora, o nosso primeiro debate digital de um assunto de primeiríssima importância. Por mim, tenho a agradecer a todos e muito obrigada. Efectivamente, terminan estas dos sesiones del Foro Multinacional de Debates Euroágora. Muchas gracias a todos los invitados, a los que nos habéis seguido por los medios de comunicación y las redes sociales, a nuestros queridos colegas y amigos de la agencia LUSA. Volveremos con más temas importantes, más testimonios, más respuestas. Hasta pronto. Chinese experts reportedly found a new coronavirus. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. For all of these reasons, I'm declaring a public health emergency of international concern. L'Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Une accélération de l'épidémie en France. Com mais de 5.800 casos de infecção e uma dezena de mortos, fecha esta segunda-feira as fronteiras terrestres com a França, a Áustria e a Suíça. With coronavirus sweeping our country, there were just 87,000 passengers. That is a 95% drop. O setor do turismo assiste a um franco abrandamento devido às medidas restritivas. But just how will the European touristic sector face the pandemic? La pregunta, por tanto, a responder sería cómo va a ser el turismo en la era post-COVID. Si nous vivons la fin du concept du tourisme de masse. Would you travel in times of coronavirus? Em Portugal, a indústria do turismo espera uma recuperação económica. La evolución del coronavirus en España sigue a la baja. E a cidade Terna começa a acolher os primeiros turistas estrangeiros. A previsão de nosso governo é que entre o 2 e o 3 de julho se puedan abrir la frontera de nosso país. Le COVID-19 et l'assouplissement des restrictions de voyage. But just how will we be able to restore Europe's touristic power?